ahora. Hola, para ir a tirar. Gracias. Grande, pasamos a Acuña y Figueroa. Era unos 3-4 kilómetros de empedrado. De Acuña y Figueroa hicimos un par de kilómetros de empedrado y después agarramos tierra hasta Altura, que exactamente no sé cuántos kilómetros son, pero no ha de ser mucho. Gracias. Esta era la hice, pero entré de aquel lado, me parece. Que después pegué el desvío a Tobati.
Buen día. Para ir a la ciudad de Atirá. ¿Puede estar acá atrás? Muy amable, gracias. Ya estamos en Atirá. Vamos a parar a tomar un agua.
Buen día. ¿Qué tal, señora? ¿Agua mineral tiene? Sí. ¿De un litro? O no sé, si tiene esa chiquita. A esa, ¿cuánto le debo? 5.000. Muy amable, gracias. ¿Se puede sentar acá para tomar? Sí. Gracias. Pero ya había venido la otra vez por acá, me atendió usted mismo. Vine con otro muchacho. Ah, ya. Era un feriado, creo, un día de semana. No, ahora vengo de Loma Grande, todo por tierra, quería conocer. Sí, me gusta mucho. ¿De dónde usted? Yo soy argentino, pero hace 20 años que vivo acá en Paraguay. Entonces, los sábados me dedico a salir a recorrer el interior por camino de tierra y hablar con la gente. Qué bien. Ese es mi hobby. Está bien, conocer gente. Sí. Yo vivo ahora me escribió mamá que vamos a comer. Está llegando de la Argentina. ¿Ah, sí? El trabajo está muy grande. Camina, entonces recorre bastante. Ya recorrió todo Mercosur. Lindo. Fue a Uruguay por Encarnación, después pasó a Uruguay hasta Durazno. Sí. Después cargó en Argentina Zárate. Zárate, sí. ¿Cargó?